Okay, guys, so good evening. Welcome to another class. Today's class number? What class number is today? Two. Yes, today's class number two. Very good. What is the topic for today's class? Did you study today's class? Possessives. Very good. Possessives. Very nice. Excellent. Excellent, guys. All right. So, me parece que estudiaron un poquito los possessives. A ver, ¿qué posesivos vamos a ver ahora? My. Another one. Your. Ajá. Your. Ajá. What's the other one? His and. And her, very good. Okay, hay más posesivos, but today we're only going to study four. My, your, his, and her. Okay, we're going to study four today. All right, so for example, I say, my name is Jessica. No es su nombre, es my name. All right, my name is Jessica. Yo digo, your name is Diego. Yes, digo, her name is Guadalupe. And I say, his name is Herman. Okay. So possessives is yours. It's something that belongs to you. Algo que le pertenece a usted. All right? So I'm going to show you this that I have for you here. Vamos a compartir la pantalla y vamos a trabajar juntos. Okay? Okay. All right. Very good. So let's do it here right now. Okay, guys. So this is possessives. A ver, Herman, can you read this for me, please? Hello, boys and girls. Yes, I am Helen. Okay. My name is Helen. Okay, very good. ¿Se acuerdan que ayer decíamos, hi, I am Jessica Cerritos. My name is Jessica. All right. So that's the possessive, my. All right. So in this case, her name is Helen. Very good. Let's see. I want you to look at this. It says my. All right, that's for the girl. Oops, sorry. Hold on. Okay, my, can you repeat with me? My. Your. His. And? Her. Her. All right, so his is for what? For boys or for girls? For girls. His is for boys or for girls? Boys. For boys, all right. And her? Girls. For girls. So, it's okay if I say her name is Diego. It's okay. No. What do I say? His name is Diego. What if I say her name is... Her name is Ricardo. No. How is it? His name is Ricardo. Very good. Excellent. Okay. I say, your name is Jessica. No. I say what? My name? Yeah, in this case, it's my name is Jessica, all right? But very good. Your name. Very good, because it's tuyo, en este caso, your name is. Very good. Okay. Very good. Ya veo que ya estudiaron. Qué bueno. Que me alegra que hayan estudiado. Very good. Okay. Let's see. Vamos a ver qué más tenemos acá. Okay. This is what I want you to remember. I is for my. You is for your. He is for his. And she is for her. All right? Yes? Yeah. Ustedes se pueden ver la pantallita que tengo acá, ¿cierto? Yes. Yes? Okay. Yes. Karen, escoja uno de esos compañeros que está ahí y dígame una oración del nombre de esa persona usando his or her. Do you understand, Karen? Karen, ¿entendió la instrucción? All right. Hay una interferencia de un micrófono por ahí. Sí. All right.
ver, Guadalupe, a ver, intentemos Guadalupe. Regáleme una oración de alguno de sus compañeros que tenemos acá en la pantalla y úseme la oración ya sea his o her. Ok, very good. Hay una interferencia de un micrófono. Se, para que esté pendiente de quién es el que tiene el micrófono así, porque sí, hace como mucha interferencia para poder escuchar bien. Very good. Ajá, Guadalupe, very good. Ok. Oscar, can you choose a name from your classmates and tell me a sentence using her or his? Her name is or his name is? Her name is Heidi. Excellent. Very good. Heidi, can you tell me another sentence using his or her? Heidi? Heidi, ¿no me escucha? All right. A ver, Rosaura, tell me a sentence using his or her. Her name is Ricardo Marroquín. Her name is? Her name is Mr. Ricardo Marroquín. Her name is Mr. or his name? His name. Ajá, Rosaura, very good. It's his name because he's a boy, all right? Very good. Okay, excellent, very good. Eugenia, can you listen to me, Eugenia? Eugenia, tell me a sentence using his or her. His name is Herman. Okay, his name is Herman. Very good. Okay, very good. Okay, her name is Karen. Nice, very good. Okay, it's very good, guys. Hay un micrófono ahí. Her name is, I mean, it's very important that you understand the use of his and her. Okay, you need to use that one, okay? And you need to understand it. His is for boys, and her is for girls. All right, very good. So we have, for example, my name is. A ver, Ricardo, can you read sentence number one, please? My name is Jessica. Very good. Well, your name is not Jessica, but my name is Jessica. Very good. What about number two, Giselle? Your name is Sandra. Very good. Eugenia, can you read number three? Excuse me? Yes, his. His. Yes. His name is. His name is? Moises, right? All right, very good. Tenemos acá, his name is Moises, and he's a boy, all right? We cannot say his name is Rosa. We can't say that. His name is Moises. A ver, let's see, the other one. Her, a ver esta. Sandra, can you tell me this one, please? Her name is Leonor. Okay, and it's in brackets what we have. Excuse me? En el paréntesis, ¿qué dice dentro del paréntesis? Girl. It's a girl, all right? So her name is Leonor. Very good. Okay. So I cannot have this, for example. Her name is Pablo. Is this correct? It's not correct. It's not correct, all right? Her name is Pablo. Okay, very good. His name is Pablo. Nice. His, sorry. Oh my goodness. His name is Pablo. All right. Very good. All right. Very nice. Okay. Very good. Let's see what else do we have here. Now we have questions. And I say, what is your name? A ver, Soily. What is your full name, Soily? Soily, can you listen to me? All right, let's try Thomas. Thomas, what is your full name? Thomas, what is your full name? No, you cannot hear me, Thomas? No, okay. A ver, hola. Hola, hola, Thomas.
What is your full name? My name is Tomás Alberto Segovia. Okay, my full name is, very good. Okay, si se fija, yo le pregunto, what is your full name? Y él me contestó, ¿cómo? My name is. All right, ahí estamos usando los possessives. Your name, my name, his name, her name. Ahora, los posesivos es para cualquier cosa que sea de su pertenencia. Por ejemplo, le digo, my cell phone. Yes? Okay. Vemos la foto de Oscar y decimos his guitar. No es mía, no es suya de ella, es su de él. His guitar. Alright, very good. Alright, very good. Acuérdense que los posesivos es para decir algo que le pertenezca a él, a ella, a usted, a mí. Alright. Let's see the other one. What is his name? A ver, Sandra. What is his name? ¿De quién puede, usted puede decirme de quién? Sandrita, I can't hear you. Tiene apagado el micrófono. His name is Tomás. Okay, very good. Okay, his name is Tomás. Very good. And then I say, what is her name? Vamos a ver quién más tengo acá. Marta, what is her name? What is her name? Marta, no, no me escucha. All right, Rodolfo, what is her name? Ajá. All right, let's see, a ver quién más tengo acá. Ever, ¿me escucha? Alejandra, what is her name? Name is Jessica Cerritos. Okay, her name is Jessica Cerritos. Yes, of course. Very good. Excellent. Nice. Okay. ¿Se recuerda ayer dijimos que Jessica is what? My first name, middle name, or last name? First name. And Yvette is what? Middle name. And Cerritos is my? Last name. Very good. My last name. Very good. All right. Let's see what else we have here. I'm going to keep on talking about possessives. Today's only possessives. Okay. Okay. So, ayer hablábamos de introductions. Decíamos, hi, my name is. All right. What's your name? And all that. You remember that? Ahora vamos a agregarle un poquito a la conversación y decimos, greetings. Okay, so we have greetings here and we say good morning. Okay, si fuese de mañana, I say good morning. What about if it's, this one is what? This one? What about this one? What about number two? Good afternoon. Good afternoon, all right. What about good evening? ¿Cuándo digo yo good evening? Cuando ya es antes de las seis. Cuando es antes de las seis. Ah, ok. ¿Y si es después de las seis? Good night. Ah. Ok. Entonces, si digamos yo entré a la clase a las 9 de la noche, dije good night. No, good night es para como despedirse. Exactamente. Very good, guys. So I said good evening cuando yo entré. Cuando yo entré a las 9 de la noche a la clase, dije good evening porque quiere decir hi. Ok, cuando yo me despida de ustedes a las 10 de la noche, vamos a decir good night, because I will go to sleep, and you know, okay? Everybody's gonna go to sleep. Teacher, so when, yes? ¿Y el afternoon cuándo se usa? Cuando es de tarde, después de las 12. Ah, ok. Después de las 12, el noon es mediodía, afternoon, ok? So afternoon is 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta ahí. Y luego empieza el evening. All right. Pero cuando yo entro a un lugar, si yo entro a un lugar y digo good night, todos me van a volver a ver y me van a decir adiós. Van a decir, bueno, acaba de venir y ya se va. Hola, SPL. All right. Entonces, cuando yo entro a un lugar, yo digo good. Good evening. When I finish and I go bye bye, I say. Good night. Excellent. I say good night. All right. Very good. Okay.
All right, very good. Then we have this. Okay, let's see. Alejandra. Alejandra, you're number one. And Mayra, you're number two. Uh-huh. Okay. Hello, good evening. What's your name? Mayrita. Good evening, my name is Mayra. Mm-hmm. What is his name? His name is? His name is what, Mayra? El micrófono está cerrado, Mayra. Ajá. His name is. His name is. His name is what? Pablo. Juan Carlos, Pablo, Gustavo, Enrique, Jorge, what? What is his name? His name is Rodrigo. Okay, very good. Continue, Alejandra. And what is her name? Mm-hmm. Her name is... Excellent, very good. Uh-huh. Her name is Jessica. Her name is, okay. Her name is Jessica. Okay, very good. Vamos a dejar la conversación acá. Ahorita, y quiero a ver, necesito 5 voluntarios o voluntarias. ¿Se acuerda que les dije que les iba a decir eso, verdad? Que me dieran, hi, my name is, a ver, voluntarios y voluntarias. Yo. ¿Quién es yo? What's your name? Oscar. Ok, vamos a ir, Oscar primero, luego Germán, ok. ¿Dónde está Oscar? No lo veo. Y Eugenia también. Bueno. Eugenia me acaba de levantar la manita. Ok, ya van 3, necesito 2 más. Yo. ¿Quién es yo? What's your name? Giselle? Giselle. Excellent. Giselle. And one, Giselle, and number 5. Guadalupe. Excellent. Okay. Okay, I have 5. Okay, Oscar, ¿dónde está Oscar? Okay, ajá. Okay, so you tell me. Hello, my name is Oscar. Okay. I'm 28 years old. All right. I'm from Santa Tecla. Very good. Okay. Oscar, do you work? Yes. Okay, very good. Do you study? Yes. Yes? What do you study? Actually, I study English. Oh, very nice. Excellent. All right, very good. Thank you, Oscar. Number 2, who was number 2? Okay. My name is Germán Romero. Okay, very good, Germán. What is this name? Okay. Germán, I want you to tell me your age. How old are you, Germán? Excuse me? How old are you? How old are you? Uh-huh. I am 40 years old. How old are you? Understand. Okay, that's okay, that's okay. Look, Germán, I'm gonna write it here. I say, I am 40 years old. How old are you, Germán? I am 47 year old. Excellent, very good. Germán, where are you from? I am from San Miguel. San Miguel, really? Hasta allá está. Desde allá se conecta. No, no. Ah, oh, you're in San Salvador? Yeah. Ah, okay. Yo dije, Dios mío, hasta allá. All right, very good. All right, very nice. Thank you, Germán. Nice. Okay. Number 3, who was number 3? Giselle, no. No, solo las 5. Okay, Giselle's number 5. Guadalupe was number 4. Who's number 3? Eugenia, right? Yes. Okay, Eugenia, tell me, please. Good evening. Good evening. Uh-huh. All right. 20 years old. Okay. I am from Guatemala. Okay. Ah, very nice. Thank you, Eugenia. ¿Sabes qué le voy a regalar algo, Eugenia? Le voy a regalar esto. Espéreme, ya le voy a enseñar qué le voy a regalar.
Mire lo que le voy a regalar. 25 puntos. Ah, an A plus. Very good. Very good. Esas se acumulan. All right, very good. All right. Very good. Guadalupe, you're number four. Ajá, Guadalupe. Yes. Hello, my name is Guadalupe Correa. I live in San Salvador, but I'm from Zacatecoluca original. Okay. And I study English. Yes. This time. Okay. And I work in Purexpo. Okay. My rest year old, I am 35. 35, okay, very good. Only that, very good, excellent, Guadalupe, very good. Ya le voy a regalar otro sticker, no se preocupe. Aquí tengo muchas. Yeah, le voy a regalar, ya va a ver cuál le voy a dar. Excellent, Guadalupe, very good, well done. Pues se quiere venir el sticker, Dios mío. Ajá, Guadalupe, there you go. Here. You. Best, very good. All right, Aleja, was it? No, Giselle, sorry, Giselle, you're number five. My full name is Hazel Giselle Jimenez Maldonado. Okay. I'm from San Salvador. Yes, I am from San Salvador. Okay. I am 21 years old. You are 21 years old. Very good, Giselle. Well done. Excellent. Very good. Very good. You have a, you want a sticker too? You want a sticker? Yes, thank you. Yes. So there you go. You see, very good. You got an apple. Thank you. An A plus. Very good, Giselle. Excellent. All right, guys. Very good. Well done. Okay. So today we're talking about this. Again, we're like reinforcing like my name is and all that. First name, last names, okay? Remember that you say good morning, good afternoon, good evening. Right now is good evening. Okay, when we finish the class, it's gonna be good? Good night. Good night. But right now, no good night. Right now we have a class, okay? Okay, so here we have, okay, a ver, veamos esto. Cuando decimos he is, yo le digo, por ejemplo, he is Enrique. All right. No es lo mismo a decir his name is Enrique. All right. Si yo contraigo el he is, ¿cómo me va a quedar? His. All right. Casi que me queda igual. All right. Pero una es diferente a la otra. I have his. Es Enrique, ¿cierto? Tenemos que tener cuidado cuando para saber de qué me están hablando, si es posesivo o me está diciendo él es, all right? Pero el posesivo siempre va a llevar algo que le posee o que le pertenezca, all right? So I say he's Enrique, eso no hay problema. Si yo contraigo he's Enrique, me queda he's Enrique, but there's no possession there. I say, his name is Enrique, yes, porque ahí posee el qué? El nombre. The name, very good. The name, excellent, okay? So you just you need to be very careful with that, all right? So we say, he's Roberto, or his Roberto. His name is Roberto. ¿Ves la diferencia de las tres oraciones? Ese no está un poquito más, ¿no vemos la oración ahí? Yes. ¿Quién me dijo no? A ver, ¿alguien me dijo no? ¿Entendíamos acá la diferencia de las tres oraciones? Okay. Yes? Okay, so we say, he is Enrique, hasta llegamos. Él es Enrique. La otra, él es Enrique, pero es abreviada. He's Enrique. Y el otro, his name is Enrique. Su nombre de él es Enrique. All right? Yes? Okay, very good. Ese nos da un poquito de problema porque es el mismo. All right, pero la pronunciación es muy parecida, mientras que con Chino, porque yo digo, she is Guadalupe, her name is Guadalupe. It's very different, pero el otro se confunde un poco con his Enrique y his name is Enrique. All right? But it's the same. I mean, there's a small difference over there.
All right, one is the possessive. All right, let's see what else we have here. Okay, cuando nosotros nos presentamos en inglés, bueno, en cualquier idioma, bueno, depende de la cultura, pero en inglés, por ejemplo, cuando you're talking to the person's face. No, yo no le estoy hablando así, hola Guadalupe, right? And I'm looking down. I say, hi Guadalupe, and I look at you, yes? So you have to look at the person's face. You have to tell your name. You say, hi, my name is Jessica, all right? Or you say, hi, my name is Guadalupe, or hi, my name is Diego, all right? Pero no estoy así de, hi, my name is Jessica. No, all right, I have to look at you, all right? Then you say, what is your name? Usted quiere saber el nombre de la otra persona. You say, what is your name? All right, so the, you also ask that question. And then you say, nice to what? Cuando termina de presentar o de conocer a alguien, al final nice se lo dice. Nice to meet you. Nice to meet you. ¿Y la otra persona qué le dice? Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. All right, very good. A ver. Do you have any questions, guys, so far? Do you have any questions? No questions? No. ¿Hasta acá vamos bien no, con los no. posesivos? Yeah. All right, very good. Okay. Okay, a ver. Oscar, ¿tiene algo cerca de usted que pueda enseñarnos? Un teléfono, un lapicero, un libro, algo? Okay. A pen. A ver. Eugenia. Regáleme una oración diciendo ese lapicero o el, es, no, haciéndome la oración su lapicero, pero de Oscar, no el suyo. Dígamelo otra vez, Eugenia. ¿Así? His pencil, all right. Es, ahí lo que está diciendo es su lapicero. ¿De quién es el lapicero? Oscar. De Oscar. Ajá. A ver, Eugenia. Creo que me cuesta escucharle, Eugenia. ¿Ahora? Un poquito mejor. Más fuerte. Habla más fuerte. Ajá. Sí. Okay. No, no, me cuesta escucharle, Eugenia, perdóneme. Si se pone el microfonito como más cerca. Ah, ok. ¿Ahora no ha mejorado nada? Ah, ¿cómo no? ¿Y sí? Hablemos. Bueno, entonces le decía de que tengo que decir his pencil of Oscar. Mm-hmm. No. No. No, solo lo va a dejar his pencil. His pencil. His pencil. Ahorita solo lo vamos a dejar así. All right? Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Después sí vamos a empezar a decir este lápiz es de Oscar. All right? Okay. Pero ahorita me dice his pencil. ¿Por qué nos enseñó un lápiz o un lapicero? Y dijo, yo le digo his pencil, porque it's not my pencil, it's his pencil. All right, very good. Right. Giselle, ¿tiene algo en la mano que, me pueda, que nos pueda enseñar? Una libretita. Ok, ok. ¿Cómo decimos, Germán? Su libreta, su de ella. How do you say libreta? Notebook. You can say no, notebook. Notebook. Oh, okay. Her notebook. Her notebook. All right. Very yeah. good. Her notebook. Only that. Very good. A ver. I'll show you this. Case. Pero de qué? Her case. Okay, pero son... Usted está del otro lado y me dice tus llaves o sus llaves. Your keys, all right? Your keys. Very good. Your keys. Very nice. Okay. What about this one? What's this, guys? Bag. Bag. Ah, but we have. Your bag. It's not a bag. What is this? Or what is this? Hold on. What is this? Wallet. No, it's not a wallet. What's this? Es.
It's a pencil case. This one too. ¿De quién es la, pencil case? Your pencil, your pencil case. Very good. Your pencil case. Or I say my pencil case. Mine. Yes, Sandra? My pencil case. It's not your pencil case. This is my pencil case. All right? Very good. All right. Very nice. Okay. Sandra, ¿tiene algo a la mano que nos puede enseñar? It's a control. It's a control. Very good. Ricardo, su control de ella. Hair control. Hair control. Very good. Hair control. Very nice. Okay. Very good. Okay. Very good. Any questions, guys? Do you have any questions about this? No questions? That's very easy, right? Yeah. Okay. So what I want you to do right now is I'm going to send you to the groups. Y quiero que hagan lo siguiente. En su grupo, digamos que tienen tres o cuatro y van a hacer el ejercicio para decir his name is, her name is, my name is, your name is. Okay? Y se van preguntando. Digamos, yo estoy con Sandra y con Ricardo y Germán y le digo, okay, para empezar voy a decir my name is Jessica. Sandra, yo voy a decir your name is Sandra. His name is Ricardo, his name is Germán. Alguien, y todos vamos a hacer lo mismo. Luego vamos con las preguntas. What is your name? What is his name? What is her name? Si yo le preguntara a Sandra, Sandra, what is his name? Estamos hablando de Ricardo. ¿Cómo me va a contestar, Sandrita? His name is Ricardo. His name is Ricardo. Si yo le pregunto a Germán, Germán, what is her name? ¿Cómo me va a contestar, Germán? Her name is Ricardo. No. Her name is Jessica. Okay. Oh, oh, very good. Yes, very good. Uy, me asustó. All right, very good. Okay. Okay, so remember, Germán, remember, his is for boys and her is for girls. Okay. Entonces, eso vamos a hacer en los grupos, okay, para que irnos familiarizando y no ya no tener el error de decir his name is Carla o her name is Gustavo. All right? So we need to get to used we need to get used to that, all right? Yes? Yeah. Okay, voy a dejar de compartir la pantalla y los voy a mandar a sus grupitos, okay? La idea es que practiquen. Okay. All right, guys, ready? Here we go. Dele click ahí cuando le aparezca, dele click, please. A ver, Marta, ¿me escucha? Tengo a Marta, Heidi. Heidi, ¿me escucha? Benjamín. Hola, Mayra. ¿Me escucha, Mayra? Sí, escucho. ¿Me escucha? A ver, ¿quién me escucha aparte? Benjamín, ¿me escucha? Hola, hola. Yeah, I listen to you. Okay, you listen to me, Ever? Hola, hola. Ever, okay, Ever, do you hear me? Ever, su micrófono está cerrado, ábralo. Okay, very good. A ver, Ever. Yes? My name is Tomás. A ver. Nice to meet you too. ¿Quién es en el grupo ahorita? Acá tengo a Mayra y a Ever. ¿Se escuchan ustedes dos? Hello. Hola. Hola. A ver. Sí, yo los escucho. Ok, ok. Entonces, quédense en este grupo y practiquen ustedes acá. Heidi, ¿usted escucha? My last name is...
Segovia. Ok, entonces la idea acá, Benjamín escucha. Yeah. Okay, so Benjamin with Mayra and Ever, can you practice saying my name is, her name is, his name is, y hacer la pregunta, what is his name, what is her name, y alguien contesta, her name is, okay? Yes. Okay, very good. So practice, guys, please. Voy a ir a otro grupo a ver cómo va. Estuviera interferencia del otro grupo. Ahora usted. Uh-huh. Hay otro grupo, ¿verdad? ¿Se escucha? No hay, sí. Se escucha. All right. Bueno, traten ustedes ahí de ver cómo, cómo. Ajá, que se escuche. All right, you try. I am from El Salvador. All right. Ajá, Guadalupe, Germán, and Diego, you try speaking, all right? Traten ustedes de explicar. ¿Quién más está acá? Karen está acá. Karen ahorita está. Yo falto. My name is Guadalupe. Her name is Karen Cortez. His name is Diego Díaz. His name is Germán Romero. Guadalupe, name. Name. Excellent. Yes. Very good, Guadalupe. Nice. Name. Very nice. Names, y dijo que era, where are you from? Eso era, ¿verdad? Ya, y luego también la idea es que se pregunten usando, dentro de la pregunta, what is her name? Usted le pregunta, por ejemplo, Guadalupe le pregunta a Germán, Germán, what is her name? Y como solo hay otra mujer ahí, sería, her name is Karen, all right? Mm-hmm. O Karen le pregunta, what is his name? Ah, his name is Germán. Oh, what is his name? His name is Diego. Para usar el his y el her para que nos acostumbremos a que his is for boys and her is for girls. All right? Okay. Voy a ir a otro grupo a ver cómo va. Okay. German, what is her name? ¿Cómo va? How are you guys doing? Are you doing okay? Okay. Yes. Yes. All right, very good. Okay? Okay, okay. Ricardo, what is your name? Mm-hmm. My name is Ricardo. How old? Heidita. Hi, Heidi. Me escucha, Heidi. Heidi, ¿me escucha? No, Heidi, no me escucha, no me logra escuchar. No, han de ser sus audífonos. No, pero usted sí me escucha a mí. ¿Usted me escucha a mí o no escucha nada? Nada, nada. ¿Y no tendrá otros, no tiene otros audífonos, otros? Vamos a escribir, a ver, escribámonos, a ver, Heidi. Espéreme. Heidi, escribe en el chat. Vamos a ver, Heidita, vamos a ver si le ayudamos acá. Espéreme, Heidi. El mejillita. Heidi. ¿Puedes escribir en el chat? Escríbame en el chat. A ver. Hi. Hi, Miss. Hi. Good evening. Good evening. Yes, hi. Welcome.
Welcome. Thank you. Thank you. Aha, Sandrita. So what is your name? What is your full name, Sandra? My full name is Sandra Marlin Dueñas de Torres. Ah, very good. Sandra, what is her name? Her name is Alejandra. Very and good. And what is... And the other girl is Eugenia. Her name is Eugenia. Very good. Eugenia, what is his name? El que escucho allá atrás. His name is Diego. I know, very good. Are you brothers and sister? No? My boyfriend. He's your boyfriend. Oh, my goodness. All right. Okay, Eugenia, yeah. Be careful. All right, very good. Okay, very nice. Okay, so what is Diego? What is his full name, Eugenia? Full name is Diego Alejandro López Díaz. Ah, okay, very good. Eugenia, what is Sandra's, what is her full name? I'm talking about Sandra here. What is her full name? Her full name is Sandra Xiomara Merino de Torres. Yes, also. Marlin Reñas de Torres. Oh my goodness, Eugenia. Wow. Está enamorada. All right. Alejandra, hoy pregúnteme a mí, Alejandra. Okay. Yes, I'm sorry. What's your name? Okay, my name is Jessica. Okay, what's your full name? All right, my full name is Jessica Ivette Cerritos Chacón. All right. And how old are you, Jessica? Uy, no, ya, eso ya no se pregunta. No, I am 40 years old. Okay. Where do you live? I live in San Marcos. Okay. And what's your favorite color? All the colors are my favorite. My favorite color is black, is white, pink, orange, all the colors, Alejandra. Okay. Right. And what else can you ask me? Aha, Sandrita. What's your favorite hobby? My favorite hobby is read. Okay. It's to read, all right? Very good. Yes, I like to read. Yeah. Yes, very good. Aha, Sandrita, what's your favorite hobby? My kids, my child. Yeah, I know. My children too. How many children do you have, Sandra? Two. All right. Oh, two children. All right. I have three. Three. I know. I go crazy. How old are they? Alejandro, he is 14. All right. Then Luna, she's 6. And Mia, she's 4. Oh. Yeah. But they're sleeping right now. A pretty name, Luna. Ah, thank you. Yes. Thank you. All name is beautiful. Thank you. Yes, very good. Okay, guys. Voy a ir a ver otro grupo a ver cómo vamos, okay? Ya casi terminamos el grupo grande. Bye. ¿Cómo se dice un vaso? ¿Su vaso? A glass, a cup. Glass. Your glass, very good. Ajá. Sería su vaso. Teacher, ¿cómo se dice vaso? You can say cup. Cup or glass. Glass. You can say glass. Glass. Yeah. His glass. His glass. His glass, yes, very good. His glass, very good. Okay. Rosaura, Rosaura, what is his name? What is his name, Rosaura? His name is Tomás. Okay. Hello. He's Natanael. Natanael, all right. His name is Natanael also. Very good. Natanael, what is her name? My name is Natanael. No. What is her name?
Ah, her name is Rosaura Romero. Rosaura, very good. Okay, Thomas, what is my name? What is my name, Thomas? Jessica Cerrito sería. Yes. Sería your name, ¿verdad? Porque yo le digo, what is my name? Your name, Jessica Cerritos. Your name is Jessica Cerritos. All right. Your name is Jessica Cerritos. Excellent, very good. Okay, very nice. Okay. Very good, guys. Voy a ir a otro grupo a ver cómo van. Sigan practicando ahí. Practiquen, practiquen, all right? Okay. Very good, all right. Okay. Natanael, ¿cómo se dice el... Guadalupe. Hola. Who are you? How old are you? How old? I'm 35 years old. Okay. How old? Mm-hmm. How old? Yes, how old are you? How? How old are you? How are you? Yes, how old are you? Very good. And then you answer, I am. Right? I am 40 years old, or I am 25, I'm 21. All right? Yes? Yeah. Very good. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So, Diego, what is her name? Diego, what is her name? My name is Diego. No, no, no. What is her name? Tiene dos hers ahí. Tiene dos niñas ahí. What is her name? Her name. Mm-hmm. Her name is Karen. Yes, and her name is? And her name is? Her name? Uh-huh. Is. His. Okay, well, listen. There are two girls in your group, Karen and Guadalupe, all right? So number one, you say her name is Karen, and now Guadalupe, uh-huh. Her name is? Her name is, Herman, ayúdenos ahí. ¿Cómo sería para Guadalupe? Her name is Guadalupe. Her name is Guadalupe. Very good, Guadalupe. What is his name? His name is Diego. Herman, and his name is Diego. Excellent, very good. Karen, what is my name, Karen? My name is Jessica. Yes, your name is, yeah, excellent. Your name is Jessica. All right, very good. Okay, porque sería, su nombre es Jessica. ¿Verdad? A mí se me olvidó, le digo, hey, what's my name? Y usted me dice, your name is Jessica. All right, se me olvidó, Germán. All right, very good. Okay, very nice. Vamos a regresar al grupo grande y vamos a hacer lo último para ya ver la clase de mañana. Okay, para ver qué vamos a ver mañana. All right. Okay. All right. Yes. Okay. No. All right, guys, is everybody back? All right, is everybody back here? Okay, everybody's here? Yeah? Yeah. Okay, let's see. Yeah. Ever, what is his name? El que tengo aquí en la pantalla. Mire, le voy a enseñar acá. Ya le voy a decir a quién quiero que me diga. Here. Ever, what is his name? ¿Ve mi cursor? Ever? No. No, no me ve. No, no, no. No me ve. La... Ahora sí. Hoy sí, ahora, ok. Ahora sí. Ajá. Ever, aquí. Acá soy. En mi cursor, what is his name? My Benjamin Orellana. His name is Benjamin Orellana. Very good. Yes. Sandrita, what is her name? Uy, Mayra Alfaro. Her name is Mayra Alfaro. Very good. Very good, yes. Okay. Herman, what is her name? What is her name, Herman? Mayra Alfaro.
No, vea mi cursor, pues logra ver mi pantalla. No, teacher, but your no? cursor is... Her name is... Not moving. No, no, no. Ah. O sea, la pantallita se pone de color, el cuadrito de la persona se pone de color verde. Oh, I'm sorry. La cámara. Okay, okay, forget it then. That's okay. Okay, vamos a ver. Okay. Let's see. Any questions, guys, about today's class? Estamos viendo para repaso el his name or his, el her, el my y el your. All right? Yes. So my. In this case, estamos practicando con el my name porque como ayer empezamos grupo, entonces nos estamos como acostumbrando a los nombres de cada quien. Decimos my name is, your name is, his name is, her name is. Okay? Yes, but they are possessives. Recuerde que los posesivos se pueden usar para cualquier cosa, no solo para nombre, ¿ok? O sea, dice el carro de él, his car, la casa de ella, her car, mis estudiantes, my students. Usted dice mi profesora, my teacher, all right? You can say, pues sus compañeros de inglés, your classmates, ¿ok? Como dije también al principio, hay otros... posesivos que vamos a usar después, por ejemplo, nuestros o de su de ellos, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver en otras clases más adelante. Pero ahorita estamos trabajando con cuatro, que son los que estamos trabajando en la plataforma, ¿ok? La idea es que usted haga la plataforma antes de hacer la clase presencial o la clase en línea, ¿verdad? Para que usted sepa más o menos de lo que vamos a hablar y... podemos como discutir si tuvieron alguna pregunta, si no les quedó claro algo en la plataforma. Entonces, ese es el propósito de esto, ¿verdad? ¿Hay alguien que no se que está conectado ahora que no se conectó ayer? Ajá, Germán, ¿verdad? Germán y Benjamín tampoco lo tuve ayer, ¿verdad? Yeah, because I connected before at 8 o'clock. Oh, you connected before. All right, but the class was at 9. Okay, very good. So remember that the class, guys, is from 9 to 10, all right? Because before that, I have another class, all right? Okay, so tomorrow, do you remember what's the topic for tomorrow? A ver, ¿quién sabe ya? What's the topic for tomorrow? ABC. The alphabet, all right? So you have to practice the alphabet, saying, pronouncing the letters. All right, so tomorrow we're going to talk about the alphabet, and we're going to spell names. Vamos a deletrear nombres. Entonces, aprenderse el alfabeto es como muy, muy, muy importante porque de repente le digo, ajá, Sandrita, how do you spell Sandra? Y si no se puede el abecedario o el alfabeto, Sandrita es going to say, I don't know. All right, so you have to know the alphabet, okay? Entonces, mañana vamos a ver alfabeto y vamos a ver cómo deletrear nombres. Y la siguiente clase vamos a ver números, ¿ok? Ahorita, obviamente, usted recuerde que estamos en basic, ¿ok? So we're talking about basic level and basic topics, ¿ok? Pero la idea es que usted refuerce todavía. Esto es lo que estamos viendo ahorita, ¿ok? Ok. All right, very good. Any questions, guys? Do you have any questions? No? No. Okay. No. Recuerde que una consulta. Dígame. Yes, dígame. Para ver las clases, el repaso de clases no lo puedo encontrar yo. Las clases anteriores no lo puedo encontrar en la plataforma. ¿La clase de ayer? Sí. Ajá. Fíjese que la clase, de hecho las clases se suben el jueves o viernes para que estén en la semana completa. ¿Verdad? Entonces se van a subir probablemente jueves o viernes para que usted ya pueda ver la clase 1, 2, 3 y 4. En el caso de Benjamín y Germán, que digamos empezaron hoy, si ellos quisieran ver la clase de ahí, la primera clase donde ellos no estuvieron, el viernes ya va a estar habilitado para que puedan revisar la clase 1 o la clase que hayan faltado, que no pudieron asistir, ¿verdad? Pero por lo general, en los viernes se sube para que esté completa la semana. ¿Verdad? Y ahí, ahí va diciendo sección, en este caso va a decir sección 1, clase 1, sección 1, clase 2, y así vamos hasta completar las 32 clases que tenemos en línea, ¿verdad? Okay. Teacher, dígame. ¿Y si por no puedo recibir la clase a las 9, la puedo recibir a las 8?
No, fíjese que no, porque son otro, de hecho es otro grupo, ¿verdad? Bueno, en mi persona yo tengo otro grupo de 8 a 9, pero van ya en la clase 22, ¿verdad? Entonces lo que puede hacer es la clase como se va, se graba, ¿verdad? Entonces eso es lo que estaba diciendo el otro compañero anteriormente. Entonces usted puede meterse a la plataforma y ahí abajo están los canales, está el canal de YouTube, le da clic ahí, se suscribe al canal y luego ya usted puede accesar a la lista que, de clases que vamos teniendo, ¿verdad? Entonces todos los viernes se sube para que tengamos la semana completa, de lunes a jueves, ¿verdad? Pero sí, digamos, estar en otro grupo no, porque su grupo asignado es este, ¿verdad? Aparte vamos en diferente nivel, digamos, o diferente clase ya, porque nosotros acabamos de empezar ayer y, por ejemplo, el otro grupo que yo tengo ya vamos por la clase 22, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Una consulta, teacher. Dígame. Hola. Y en el caso que a nosotros también el WhatsApp. ¿Perdón? Sí, a mí me cayó en el WhatsApp que en esta semana se iban a establecer los horarios. Uh-huh. Y en el horario que tenga más asistencia ya para la próxima semana ya va a quedar el horario establecido, en qué horario va a quedar uno asignado ya. Sí, fíjese que eso estábamos, me estaban comentando igual a mí, ¿verdad? Que para ver, digamos, ahorita tengo conectados, yo le digo, tengo conectados 20 personas. Entonces, si estas 20, si ustedes, esos 20 personas están ok con el horario, este horario, entonces sí vamos a seguir adelante en este horario. Pero si de repente solo dicen, no, mire, a mí solo 10 dicen que sí, entonces sí vamos, va a haber como cambio de horario y cambio de grupo, ¿verdad? Pero eso se va a ver con la constancia de esta semana, a ver cómo funciona, si están los 20 siempre constantes, para mantener este horario que a ustedes les funciona en el caso, ¿verdad? Entonces, okay. Vamos, eso se va a terminar al final de esta semana para ver si estuvieron los 20 constantes para que el grupo siga adelante a esta hora. Okay. O sea que por semana. Y Jessica, ¿me escucha? Sí, no, o sea, diga, perdón, ya le contesto. Hola, ya le contesto. Una vez pase esta semana, ya queda fijo el horario. No es que se vaya moviendo todas las semanas. ¿Ok? Sí, a ver, realmente ese horario a mí me quedaría bien. Sí, yo creo que hay muchos que a ese horario les queda bien. Tenía una pregunta, alguien, perdóneme, compañera, no sé su nombre. Yo, Soyli. Ah, dígame, Soyli. Yo, Soyli. Soyli, sí, sí. Dos consultas. Una es si me averiguó cómo puedo hacer para ingresar a la plataforma porque sigo sin poder ingresar. Sigue sin poder ingresar, ok. Y la otra pregunta ya le contesto. La otra pregunta es, usted dijo que iba a preguntar si se podía agregar más personas. Ah, sí, fíjese que no. Comenté que había ahí un... Fíjese que ya no, en este grupo ya no. De hecho, yo también tenía ahí la inquietud de otras dos personas que me habían preguntado lo mismo, pero me decían que no, que hay que esperar el siguiente, ¿verdad? Porque todo este papeleo se va a INSAFORP, entonces ya no se puede agregar a nadie más una vez. Y cuando dice siguiente, ¿se refiere hasta cuándo? Fíjese que eso sí no le podría decir, Soyli, no sé cuándo empezaría otro grupo, ajá, pero me parecería que fuera probablemente a finales de este mes. Uh-huh. Para empezar en octubre, digamos, octubre y noviembre, más o menos. Uh-huh. Soyli, hágame un favor, vuelva a regalarme, ahorita aquí lo voy a apuntar porque me es más fácil, regáleme su correo. Soyli1911. Soyli con Z, así como está escrito. Ok. Soyli1911@hotmail.com. Ok. Y mi nombre completo es Soyla Emperatriz Hernández. Ok. Ok, yo le reviso mañana. Hernández me dijo, ¿verdad? Hernández, correcto. Ok, perfecto. Ok, very good. Ok, guys, so I'll see you tomorrow again. All right, so remember to study the alphabet. Mañana vamos con mucha práctica del alfabeto para ver cómo nos va con eso, ¿ok? Y para aprender a deletrear nombres, ya sea de cosas o de personas, ¿ok, guys? So I'll see you guys tomorrow. Go sleep, sweet dreams, duerman, sueñen en inglés, all right? Good night. Good night, yeah, you say good night. Ahora sí me puedes decir good night, ¿ok, guys? Bye. 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 Take care, I'll see you tomorrow. Yes, good night. Good night.
Bye. Blessing for everyone. Yes, blessings for everyone. Very good. Bye.